Mi nombre es Vicente Valencia Mora. Soy el profesor que estuvimos desarrollando este proyecto. Bueno, la idea es que en este municipio es aprovechar la energía limpia a través de los paneles solares y también la parte de cultivo hidropónico. Entonces, aquí los estudiantes se van a encargar de explicar todo el proceso con el cual hemos trabajado durante estos años de este proyecto. Pues vamos a empezar explicándole el sistema hidropónico solar. Pues aquí, como notamos, tenemos el sol. El sol manda la luz solar y pues refleja acá en el panel. El panel lo pasamos acá al regulador y el regulador pasa la batería cargándola. Y de la batería pasa el inversor colocando el estable. Entonces, el estabilizador pasa acá la bomba de agua, que es la que nos da la potencia para llegar acá al sistema de riego. Entonces así vamos a haciendo el cultivo de riego como tenemos aquí y como se está mostrando. Bueno, vamos a explicar el bombeo del motor de agua. Con todo esto, el panel solar y todo, la batería, va a enviar la energía a un motorcito de agua que se encuentra acá debajo. Y es el que envía el agua por todo este sistema de riego, que lo va a dar con unas vitaminas que nos sirven para... Pues, porque con solo agua en sí no se mantienen vivas ni crecen las plantas, pues necesita soluciones minerales que pues envía, y esto hace que las plantas crezcan y se mantengan vivas. En épocas de sequía esto es muy bueno porque esas plantas se secan muy rápido. Entonces con este prototipo nos hace mantener vivas las plantas y que crezcan muy rápido. Pues, este es un prototipo pequeño, a pequeña escala. Ya a grande escala ya se puede comercializar porque es unas plantas que las compran mucho, bien sea para alimentos y usar las mujeres en la cocina. Este agua se cambia semanalmente porque se puede contaminar y así dañarlos toda la inversión que le hemos hecho. También tenemos el panel solar ya. Bueno, como podemos ver, también esto nos sirve para energía para nuestra casa, para que nosotros no tengamos costo de estar pagando energía, o sea, está utilizando la energía del pueblo. Si no, con este panel solar podemos nosotros tener energía en su casa. Por lo menos las personas que viven en el campo pueden utilizar este sistema para así tener una energía en su casa permanente, para no estar pagando con casa de energía. ¿Sí? Desplazamiento y todo eso, y veamos que nos estamos quedando con poca tierra para cultivar aquí en el municipio. La idea es que con este cultivo hidropónico aquí en las casas está perdiendo lo que es el cultivar las plantas medicinales. Estamos utilizando nuestro proceso para curarnos el oído, la muela y muchas cosas de fiebre. Entonces la idea es con este cultivo hidropónico es que como no necesitamos tierra, sino que lo vamos a hacer a través de un agua que está circulando continuamente, es que lo puedan hacer en sus casas, en el cual, como ya la gente ahorita está tirando esto con concreto, una
ese prototipo ellos puedan sembrar su mata medicinal, bueno, sus plantas medicinales, en el cual pueda ser un uso para nuestro municipio, para nuestro pueblo y a un pueblo que me encanta también en la zona del campo, ¿no? En el cual no tenemos energía a las 24 horas para tener un riego continuo. Es, vamos a decir más y todo eso lo que podemos decir acerca de esa comida. Hemos mirado que esto se puede hacer a gran escala, a nivel ya empresarial o ya en cultivo para grandes ciudades. Y lo que hemos mirado que se puede cultivar tomate, se puede cultivar las hortalizas, el pollo, todo eso. Y ya sabemos que las que tienen raíces grandes no las podemos cultivar, pero todo lo que es hortaliza, los productos para comestibles y plantas medicinales que son de pequeña proporción las podemos cultivar. Llegar a este sistema, ¿por qué no utilizaron, no sé, una manguera que pase por aquí y vaya regando las plantas? Bueno, el proceso se lleva de la siguiente manera. Utilizamos nitrinación, ¿sí? Para no utilizar todos los días la manguera, porque esto es un prototipo a pequeña escala. Se sabe que uno puede utilizar hasta 80, 100 matas en un solo recorrido. Entonces, la idea es que con esto que está bombeando, podemos mirar hacia el circuito y por medio de la inclinación que tiene el tubo, está pasando agua continuamente, entonces las plantas van a tener las 24 horas del día un fluido de agua para que ellas puedan absorber. Si lo colocamos con manguera, puede hacer por goteo, porque hay otro sistema que es por goteo, pero este ya es por riego continuo, ya, fluido. ¿Cuál es el este? Ya, para pues nosotros nos encargamos de ir aquí porque aquí en el casco urbano hay unas partes donde hay estas plantas. Entonces nosotros fuimos de la señora y les preguntamos a investigar qué plantas cultivar para este prototipo. Y entonces ella lo dio para Chiyangua, las plantas medicinales, o sea, plantas que tengan pequeñas raíces, que nosotros podamos hacer ahí, o sea, cultivar en ese producto. Bueno, eso fue lo que preguntamos en las casas, pero también hicimos investigación más a fondo en internet para ver, pues estas plantas como se secan rápido, entonces era la mejor opción hasta ahora para cultivar acá. Y todo eso, pero ya sí podemos cultivar otras y hacer más producción de todo esto.